No todo el que quiere trabajar a tiempo completo puede hacerlo. En España hay 1.100.000 personas que están en situación de infraempleo. Así se define a los que están trabajando a tiempo parcial y les gustaría tener jornada completa. En algunos casos, jóvenes a los que les cuesta llegar a fin de mes. En este país se está incrementando notablemente la contratación a tiempo parcial. Cada persona ha tenido que realizar más de 27 contratos para conseguir una afiliación estable a la Seguridad Social. En mayo, solo el 55% tiene jornada completa. Por eso España es líder europeo en infraempleo, con un 13%, solo superada por Países Bajos. Otro dato controvertido es el número de trabajo oculto. Supondría 1.000.000 de trabajadores. 500.000 serían fijos discontinuos. 250.000 serían de disposición limitada, que trabajan media jornada. Y otros 150.000 no ocupados, que están en cursos de formación o son demandantes de empleo. Venimos demandando al Servicio Público de Empleo que modifique su forma de contabilizar los parados para que el paro registrado coincida con el paro real o paro efectivo. Faltan por contabilizar 1.029.396 personas que están inscritas como demandantes de empleo y que no están trabajando. Una realidad que muestra que no todo el empleo de la economía española es de calidad.